Un nuevo comienzo. Itachi X Hanabi Capítulo 3. El regreso de Madara. Refresh. En 14 días serán los exámenes Jounin. ¿Vas a ir a verme? Preguntó Hanabi animada. Oh, sí, claro. Asintió el Uchiha poniéndose firme. Nos dirigimos a la luna donde Toneri estaba parado esperando a una entidad que estaba a punto de caer. La entidad cayó formando una nube de polvo al impacto. Al fin te encuentro, Otsutsuki Toneri, fue más fácil llegar por la gran cantidad de chakra que emana este planeta. Dijo la persona dentro del humo. Llegaste a Matsubito. Contestó Toneri con voz pacífica y educada. ¿Somos del mismo clan y me tratas como un extraño? Dijo Urasiki con tono jovial. Pensé que el clan había cortado los lazos conmigo. Exclamó Toneri fastidiado. La rama principal no piensa lo mismo. Contestó Urasiki. ¿Rama principal? Si eso es cierto, ¿por qué pasé tantos años solo? Preguntó con enfado el guardián de la luna. Son muy precavidos. Fue una lástima lo de la mujer del Byakugan, seguramente te dio mucha rabia, pese a eso, sigues sacrificándote por ese planeta. Pero es una traición al clan, aunque escogiste al hijo de esa mujer para algo. ¡Qué precavido! Respondió Urasiki con una sonrisa soberbia. Cierra tu sucia boca. ¿Qué puedes saber sobre ese planeta cuando acabas de llegar? Exclamó Toneri con rabia apartando el aire con el brazo. Luego Toneri se lanzó al ataque contra el otro Otsutsuki igual que en la historia original, pero Urasiki lo atrapó con su caña de pescar y le lanzó el gas de congelación temporal, aunque justo antes de ser congelado completamente, Toneri juntó las manos formando un sello susurrando. Kai. Inmediatamente después, una enorme roca del tamaño de una montaña comenzó a liberar luz, era un conjunto de sellos masivos alrededor. Las líneas rojas brillantes comenzaron a cambiar, formando un patrón parecido al sello de invocación en la cima. Urasiki intrigado observó detenidamente con su Byakugan el suceso. Toneri, tengo que ir a ver más de cerca qué ocurre ahí, no te muevas de aquí. Comentó Urasiki haciéndose el comediante. Mientras el Otsutsuki se acercaba a la enorme cúpula, una explosión de humo apareció en la cima de la misma. Urasiki flotando con su caña en el hombro y una sonrisa vio a un hombre pálido verdoso el cual se levantaba lentamente. Ese hombre era Uchiha Madara, el cual estaba bastante confundido por el cambio radical de ambiente. Tuerto con su único Rinnegan en el ojo derecho, miraba a su alrededor y una gran cantidad de preguntas inundaron su cabeza. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me siento liviano? ¿Estoy muerto? Se preguntó el fantasma de los Uchiha. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Preguntó Urasiki queriendo llamar la atención de Madara. Madara miró al cielo y vio a Urasiki levitando, el cual parecía despreocupado, como si no viera a nadie importante. ¿Quién demonios eres tú? Preguntó Madara sediento de respuestas. Urasiki notó el Rinnegan y la gran cantidad de chakra que ese hombre poseía, por lo que borró de su cabeza las ideas de tener un combate contra él, se limitó a contestar. Vaya desconsideración de tu parte, jeje, me llamo Urasiki Otsutsuki. Madara abrió bien los ojos al escuchar el apellido Otsutsuki y recordó las historias sobre Kaguya que había investigado en el pasado. ¿Dijiste Otsutsuki? ¿Acaso tienes algo que ver con Kaguya Otsutsuki? Preguntó Madara con intriga. Vaya que eres mal educado, ¿no te enseñaron que también debes presentarte? Va, no importa, no tengo tiempo para perderlo contigo, adiós, nos vemos. Se despedía Urasiki con la mano en alto. Oye. No me dejes hablando aquí. Exclamó Madara enojado, el cual lo miró con su Rinnegan y declaró. Limbo cárcel fronteriza. Entonces Madara trató de golpear a Urasiki con una sombra de limbo, pero este lo esquivó, lo que sorprendió a Madara, luego Urasiki lo miró con sus Rinnegan azules. Me gustaría pelear contigo, pero no son mis órdenes. Aclaró el Otsutsuki con una sonrisa sádica. Adiós, nos veremos después, extraño. Se despidió Urasiki desapareciendo en la oscuridad del espacio. Mientras tanto en Konoha faltaban 10 días para los exámenes Jounin, Itachi fue sin previo aviso a la mansión Hyuga a hablar con Hanabi. Quien lo recibió fue Hiyashi Hyuga. Oh, Sexto-sama, es usted. Qué bueno verlo por aquí, ¿vino de visita? Preguntó Hiyashi contento. Realmente solo vine de paso. Respondió Itachi algo evasivo. Oh, ya veo, entonces, ¿qué se le ofrece, Sexto-sama? Preguntó Hiyashi con tono amable. Vine a ver a Hanabi. Contestó Itachi un poco nervioso. ¿Eh? ¿A Hanabi? ¿En serio? ¿Hizo algo malo? Preguntaba Hiyashi confundido. En realidad vine a hablar con ella sobre... En ese momento apareció Hanabi, la cual se paralizó al verlos. ¿Eh? ¿Itachi-kun? Preguntó Hanabi como un reflejo. Hola, Hanabi-chan. Saludó Itachi con una sonrisa.
Hiashi al ver la escena cambió su expresión de confusión al de una pícara. Ejem, está bien Sexto-sama, aquí está mi hija para resolver las cosas con ella, yo, pues tengo que retirarme, debo hacer algo en otro lugar. Dijo Hiashi, el cual rápidamente salió de la sala con una sonrisa sospechosa. Itachi, bastante inocente, no se dio cuenta, pero Hanabi, con una palma tapando su cara y una pequeña sombra en su frente, se susurró cosas, parecía indignada. ¿Qué sucede, Itachi-kun? Preguntó Hanabi contenta, dejando de lado la anterior situación. Bueno, lo que sucede es que, dentro de 10 días son los exámenes Yōnin, los cuales ahora son más difíciles. Dijo Itachi con tono nervioso. Ajam, lo sé, ¿qué más? Preguntó Hanabi intrigada. La verdad es que antes de eso quisiera. Hablaba Itachi vacilando. ¿Quisieras? Preguntó Hanabi de forma jovial. Él la miró a los ojos. Quisiera llevarlos a Konohamaru, Moegiri y a tía a entrenar conmigo. Declaró Itachi un poco apenado. Aclaración del autor. Cuando Itachi era Hokage cambió los requisitos para ser Yōnin, antes había que solo mostrar tu valor y pedirle al Hokage un ascenso, pero ahora hay que hacer un examen tanto físico como intelectual, es una forma de filtrar mejor a los ninjas realmente merecedores del rango, en este caso sus amigos eran Chunin y quería asegurarse de que pasen las pruebas. Ella liberó una pequeña risita entre dientes. Allá veo, está bien Itachi-kun, les avisaré a Moegiri y Konohamaru sobre eso. Contestó Hanabi con una cálida sonrisa, le agradaba la idea. Bien, tengo que ir a una misión que durará aproximadamente 2 días, cuando vuelva entrenaremos. Explicó Itachi tranquilo. Time skip. Al día siguiente por la mañana, convenientemente aparecieron visitas en la mansión Hyuga, Hanabi rápidamente fue a ver quién llegó y la sorpresa fue que Neji junto a su esposa Tenten y su hija Yaku visitaban la mansión después de un largo tiempo. Hiashi muy alegremente recibió a la familia, prestando más atención a su pequeña entre comillas nieta de 2 años, la cual le recordaba a Hanabi y a Hinata de bebés. Neji, Tenten y Hanabi se sentaron a conversar. Oh, qué bueno verlos otra vez. Neji-kun, Tenten-chan, realmente se los echaba de menos, ¿vamos a tomar té? ¿Les gustaría galletas hechas por mí? Ofreció Hanabi de forma sospechosamente considerada. Sí, claro Hanabi-chan, eso sería agradable. Asintió Tenten contenta mirando a Neji, el cual no parecía muy convencido. Je, tuve que sacar a Neji a pasear a la fuerza, no para de entrenar. Tenten se acercó a Hanabi y le susurró. Es que Rock Lee le dio una paliza a Neji y quedó resentido, ya sabes, por su orgullo. Basta, no digas esas cosas innecesarias, exclamó Neji fastidiado y apenado. Luego Neji miró a Hanabi. Vamos Hanabi, dime ya qué necesitas, ¿eh? ¿Qué dices primito? Jeje, contestó Hanabi nerviosa rascándose la mejilla. Cada vez que te comportas muy considerada es porque necesitas algo, exclamó Neji con una ceja levantada. Ah, bueno, ¿qué más da? No puedo disimularlo, rezongó Hanabi. Lo que pasa es que hay una técnica que me gustaría aprender. ¿De qué se trata? Preguntó Neji intrigado. Partir a la mitad del jutsu de fuego gran bola de fuego, por ejemplo. Explicó Hanabi levantando una ceja. Vaya, qué específica, seguramente quieres una revancha contra alguien con que perdiste fácilmente e implementar esa técnica y ganar, te entiendo, ven vamos al patio. Dijo Neji con los brazos cruzados y mirada orgullosa. Hanabi se dirigió a Tenten. Vaya, sí que le afectó eso de perder contra Rock Lee, además sus habilidades como mentalista aumentaron, comentó la Hyuga. ¿Verdad que sí, jaja? Pero eso es lo que lo hace lindo, contestó Tenten con una sonrisa enamorada. Al ir afuera, Neji se puso en el medio del patio. ¿Alguien de ustedes sabe usar el elemento fuego? Preguntó a los espectadores. Nadie respondió. ¿Y tú? Exclamó Neji dirigiéndose a un guardia que estaba por ahí patrullando. Sí, señor. Preguntó el guardia un poco nervioso ya que pensó que hizo algo malo. ¿Sabes usar el elemento fuego? Preguntó Neji. Sí, claro, señor. Bueno, quédate ahí y espera mis indicaciones, por favor. Neji se dirigió a sus espectadores. El puño suave se basa en cortar el chakra enemigo, un jutsu es la adopción de una forma material o carnal del chakra. Si puedes leer el flujo de los jutsu será más fácil cortarlos. Es decir que todas las sustancias creadas a partir de chakra pueden ser cortadas por el puño suave y además será mucho más fácil cortarlos si lees el flujo de la técnica, explicó Neji. Tenten y Hanabi escuchaban con atención la explicación. Neji miró a Hanabi. Activa el Byakugan y fíjate bien, pidió el prodigio a su prima.
Vamos, lánzame tu mejor técnica de fuego, sin miedo, ordenó el Hyuga mientras cambiaba su postura a la del puño suave. El guardia tragó saliva. Katon Karyu Endan declaró lanzando así una llamarada hacia Neji, el cual la esperó y puso la mano enfrente, haciendo que la llamarada se divida en dos enfrente de él. Como si la llamarada decidiera evitarlo. Los espectadores se impresionaron por tal cosa, incluido Hiashi y Tenten. Vaya, cortó tanto fuego, es impresionante, comentó Hanabi asombrada. Esta técnica permite tener ventajas en el campo de batalla, pero, solo funciona con cosas hechas a partir de los elementos básicos de chakra, no funciona con elementos avanzados como lava, hielo, madera entre otros ya que usan dos tipos combinados de chakra. Sin mencionar que podrías perder contra un enemigo con un gran taijutsu, genjutsu avanzados, o que pueda utilizar ataques hechos con materia, por ejemplo agua y tierra del ambiente sin ser un cuerpo de energía, explicó el prodigio Hyuga. Hanabi frunció el ceño porque Neji acababa de describir las habilidades de Itachi. Entonces Neji comenzó a explicarle las bases para poder leer y sincronizar su chakra con la de los enemigos. Durante esos dos días la peli castaño se puso a practicar con Moegi, la cual lanzaba proyectiles de agua y tierra a Hanabi, que progresaba con el paso de las horas. A veces incluso Konohamaru iba a entrenar con ellas para usar fuego, viento y rayo y así completar los cinco elementos. Ya pasados los dos días Itachi regresó de la misión. Konohamaru, Hanabi y Moegi fueron de camino hacia el punto acordado en el bosque por las afueras de Konoha. Al llegar vieron a Itachi, el cual estaba lanzando kunais. Itachi-kun, llegamos, exclamó la ojiperla levantando una mano en forma de saludo. Llegaron, susurró para sí mismo el Uchiha mientras se sacaba la venda de los ojos. Me alegro que hayan venido, declaró Itachi sonriendo. ¿Bromeas? Tener de maestro a Uchiha Itachi es todo un honor, no creo que nadie pudiera desperdiciar esta oferta, dijo Konohamaru alegremente. Si queremos ser más fuertes definitivamente necesitaremos un maestro como usted, comentó Moegi. Itachi se ruborizó un poco por los comentarios. Ah, qué remedio, le tienen mucho respeto al sexto, pensó Hanabi. Como ya sabrán, falta una semana para sus exámenes Yōnin, necesitan prepararse bien, por eso los que los invité a entrenar conmigo. Para ser Yōnin, deben de saber controlar mínimo dos naturalezas de chakra o tener alguna habilidad especial, díganme si lo tienen para saber de lo que son capaces. Consultó Itachi. Yo controlo bien las naturalezas de fuego, viento y rayo, contestó Konohamaru. Soy experta en puño suave y puedo usar la naturaleza de agua, comentó Hanabi con tono cansado, ya que Itachi lo sabía por la anterior pelea. Mis naturalezas de chakra son la tierra y agua, dijo Moegi. Luego ella miró a todos sonriendo. También puedo hacer esto, exclamó la chica alejándose un poco. Los tres se quedaron bastante intrigados por eso, parece que Moegi traía una sorpresa. Ella juntó las manos en el sello de la serpiente y enfrente suyo comenzó a crecer una planta. Los tres quedaron con los ojos abiertos de la sorpresa de ver a un nuevo usuario de la legendaria habilidad del elemento madera, característico del primer Hokage. Moegi-chan. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Preguntó Hanabi sorprendida. No puede ser, la habilidad del primer Hokage. Y de forma natural, ¿o acaso te implantaste algo en el cuerpo? Comentó Konohamaru. Por supuesto que es natural. Konohamaru-kun, realmente se los iba a mostrar cuando ya lo haya dominado un poco, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Respondió con un suspiro y tono cansado. Esa habilidad es muy especial y le será útil a la aldea, si te parece, hablaré con el capitán Yamato para que te enseñe a perfeccionarla, sugirió Itachi. Moegi sintió con una sonrisa. Como ya me dijeron sus habilidades el día de hoy, vamos a comenzar con un entrenamiento clásico. De sus bolsillos Itachi sacó unas campanillas. Tendrán que quitarme estas campanillas antes de que el sol se oculte, quedan aproximadamente 4 horas, prepárense, dijo Itachi con una sonrisa e instantes después desapareció en un parpadeo. Bueno, los tres los siguieron por el resto del día para tratar de tomar las campanillas, pero Itachi era profesional en el arte de la evasión, por lo que no tuvo muchos problemas con ellos. Ya por la noche estaban los tres cansados y jadeando. Apenas pudieron hacerme sudar un poco, comentó Itachi con una leve sonrisa. Nunca te vi usar el Sharingan, en cambio yo, me cansé de usar el Byakugan para seguirte, comentó Hanabi cansada. Oye, hablando de ojos, ¿qué tiene de especial el Mangekyo Sharingan Itachi-kun? Preguntó Hanabi muy intrigada. Sí, cuéntenos por favor, dijeron Moegi y Konohamaru al mismo tiempo. Oh, bueno, dijo Itachi con una sonrisa.
Veamos, primero debería explicar el Sharingan. Este doujutsu me permite ver el sistema de circulación de chakra y la capacidad de identificar y reconocer el color del chakra, captar o copiar cualquier tipo de ninjutsu, genjutsu y taijutsu y utilizar dichas técnicas como si fueran mías, puedo crear genjutsu poderosos. El Mangekyo Sharingan mejora un poco las habilidades ya mencionadas y además nos da habilidades especiales. ¿Eh? ¿Cuáles habilidades especiales? Preguntó Moeri. Varía dependiendo de los ojos, por ejemplo mi hermano y yo tenemos el Amaterasu, pero la diferencia es que él lo lleva en el ojo izquierdo y yo en el derecho, mientras que en el izquierdo tengo el Tsukuyomi, él tiene el Kagutsuchi en el derecho. Así varía según el Uchiha, la única habilidad en común que tiene todos los Uchiha es el Susano, sin embargo yo tengo cuatro habilidades. ¿El Susano? Se preguntó Hanabi. Había oído hablar de él. Declaró Moegi pensativa. Sexto Sama. Si como aún le quedan energías le gustaría mostrarnos el Susano. Preguntó Konohamaru. Tal parece que nunca vieron uno, está bien, se los mostraré, presten atención. Declaró Itachi. Entonces Itachi tomó distancia. Mientras que los demás estaban sentados en una roca observando detenidamente. El Susano es una habilidad del Mangekyo Sharingan, mis ojos crean un avatar en base a mi persona y lo materializa para usarlo como una protección espiritual. Explicó el Uchiha. Itachi invocó las costillas y una mano del Susano, sorprende un poco a los espectadores, Itachi aumentó el nivel e invocó la parte superior del esqueleto y siguiente a eso la carne del Susano. En esta forma el Susano tiene gran fuerza y resistencia, pero hay mucho más. Luego Itachi invocó la ropa con las armas legendarias, lo que fascina a los espectadores aún más. Esta arma que está en la mano derecha del Susano es la espada Totsuka, un arma que puede sellar prácticamente lo que sea, y en la izquierda está el espejo Yata, una protección totalmente impenetrable. El Susano es la manifestación de las propiedades de las almas de las personas, estas armas legendarias se manifestaron en pocos Uchiha a lo largo de la historia y soy el último hasta ahora, explicó el pelinegro. Los espectadores quedaron boquiabiertos por tal declaración de parte de su maestro. Luego Itachi aumentó el nivel al máximo invocando así al Susano perfecto, un ente alado gigantesco brillando de rojo en la oscuridad, e inmediatamente al ver eso, Hanabi, Moegi y Konohamaru quedaron anonadados. Luego Itachi lo deshizo y aterrizó frente a ellos. ¿Qué les pareció? Preguntó Itachi curioso, pero sus expresiones lo dijeron todo. Mientras tanto en la luna. Maldición, estuve caminando por un largo rato y no veo nada que me sirva para salir de aquí, mierda. Exclamó Madara del agobio de no saber qué hacer en tal situación. Si tuviera mis poderes del 10 colas iría volando hacia allí y completar mi Tsukuyomi infinito, pero ¿por qué sigo vivo? Se supone que cuando me sellaron los Miyus se desprendieron de mí, supongo que todavía tengo al Gedo un mazo en mi interior y chakra residual de los 6 caminos, eso explicaría mi color de piel y el por qué no morí de hambre. Luego Madara vio una silueta humana a lo lejos y se le dibujó una sonrisa en el rostro, a toda velocidad corrió hacia allá sobre la superficie lunar. Oye tú. Hey. Gritó Madara pero al acercarse lo suficiente notó que solo era algo parecido a una estatua. Madara parece volver a entrar en cólera pero se dio cuenta que esa estatua emanaba un leve chakra por lo que la miró más detenidamente. Ya veo parece ser alguien atrapado en algún tipo de sello. Pensó con la mano en el mentón. Si lo libero seguramente me puede decir cómo salir de aquí, veré qué puedo hacer. Madara levantó la mano muy cerca de la estatua y declaró. Gakido. Entonces comenzó a absorber el extraño sello, así liberando a Toneri el cual al descongelarse inhaló y exhaló profundamente. Te acabo de liberar de lo que sea que te haya pasado, ahora dime cómo salir de aquí mocoso. Exigió el fantasma de los Uchiha impaciente, sin importarle saber a quién liberó. Fiu, sabía que sería útil invocarte, yo te saqué de esa roca de allá. Comentó Toneri un poco desorientado. Así que tú fuiste, interesante, pero debo ir a salvar el mundo y supongo que sabes cómo ir allí. Dijo Madara apuntando el pulgar hacia atrás, en dirección a la tierra aunque luego bajó el dedo al notar que esa persona era ciega. Todavía no puedo dejar que te vayas. Contestó Toneri con una sonrisa. Madara comenzó a fastidiarse y tomó la ropa de Toneri. No te quiero hacer daño mocoso, usaría el Ningendo para leerte la mente pero eso te mataría como consecuencia y hay probabilidad de necesitarte vivo, además el rey del infierno solo sirve como detector de mentiras y no voy a estar todo el día haciéndote preguntas. Rezongó Madara reflexivo. Tranquilo, mi nombre es Otsutsuki Toneri, primero debo contarte la verdad sobre Yubi y el Shinju. Explicó el albino quitándose de encima las manos de Madara. ¿También eres Otsutsuki?
Maldición, otro con ese apellido, está bien, pero estuve recorriendo un rato la luna y no hay nada. ¿Dónde vamos a ir? Exclamó Madara con tono confundido. Ven, sígueme, te llevaré a mi castillo. Entonces Toneri chasqueó los dedos y se abrió un pozo por donde saltó. Bueno, da igual, dijo Madara con tono cansado y saltó al vacío. Mientras tanto en Konoha, los cuatro regresaban del campo de entrenamiento. Konohamaru parecía un poco deprimido y Hanabi se dio cuenta de eso. ¿Qué sucede con Konohamaru-kun? Preguntó Hanabi preocupada. Es que, lo que sucede es que ustedes tres son increíbles. Contestó Konohamaru vacilando y suspirando al final. ¿A qué te refieres? Preguntó Hanabi intrigada, ya que le parecía raro escuchar esas cosas. Ustedes tienen poderes asombrosos, tú el Byakugan, Moegi el Mokuton, Itachi el Sharingan, realmente me siento insignificante a su lado, su potencial es superior al mío. Respondió el Ojiazul frustrado sin hacer contacto visual. Vaya, sí, es cierto que nosotros tenemos ventajas biológicas. Dijo Hanabi mirándolo de reojo con una sonrisa. Oye, si tratas de subirme el ánimo lo estás haciendo mal. Exclamó Konohamaru con una expresión de fastidio. Jaja, solo escúchame, mi primita política Tenten me contó que Neji perdió una pelea. ¿Eh? ¿El prodigio Hyuga perdió? Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que los más fuertes también pierden? Rezongó Konohamaru. No es que Neji haya perdido, sino contra quien perdió. Aclaró Hanabi. ¿Y? ¿Contra quién perdió? Preguntó Konohamaru intrigado. Fue contra Rogue, contestó Hanabi sonriendo. ¿Tu primo perdió contra él? Exclamó Konohamaru exaltado. Exactamente, un Hyuga prodigio perdió contra una persona que ni siquiera puede hacer ninjutsu como la vez. En ese instante Konohamaru quedó reflexionando. Además debes recordar al tercer Hokage, tu abuelo, quien fue capaz de mantener una pelea contra el mismísimo Orochimaru y los primeros Hokage siendo tan normal como tú defendiendo la aldea con éxito. Comentó Hanabi haciendo comillas con los dedos al decir la palabra normal. Vaya, tienes razón Hanabi-chan, creo que me dejé llevar por sentimientos negativos, gracias. Aclamó Konohamaru contento otra vez. Hanabi solo asintió con la cabeza feliz de ver a su amigo recapacitar. Ya al llegar a una cierta distancia Itachi se separó de ellos. Tengo que irme, dijo Itachi. Seguiremos entrenando mañana. Los tres asintieron con la cabeza. Time skip. En el castillo de Toneri Madara tuvo una conversación con él en la que le contó toda la verdad acerca del Yugi, del Shinyu y de Kaguya, que el Tsukuyomi infinito era una mentira. Madara deprimido se reposaba sobre la mesa sin fuerza y leves lágrimas salían de su ojo, toda su vida fue una mentira, todo el daño que hizo fue en vano, su objetivo que tanto deseaba era imposible de conseguir desde un principio. He vivido bajo tierra la mayor parte de mi vida ideando un plan para la paz en el mundo, ese maldito mundo, un mundo ideal sin odio y sin guerras. Gruñó Madara muy deprimido, al principio él no quería creer lo que Toneri le decía, pero todas las pruebas estaban ahí. Aunque no lo creas el mundo está en paz ahora mismo, contestó Toneri de forma compasiva. ¿Paz? Esa paz no durará mucho, contestó el Uchiha amargado. Realmente durante esos 7 años que estuviste dentro de esa roca todas las naciones se unieron, explicó el albino. Tu mundo fue destruido por las guerras. Sabes bien que esa paz no durará mucho, comentó Madara. Esto es diferente, el hombre que viste cuando saliste de esa roca era un explorador extraterrestre, planea recopilar información sobre los seres que viven ahí y dársela a sus superiores. Aclaró Toneri. Supongo que sus superiores son seres como Kaguya y quieren cosechar todo el chakra del planeta, ¿no? Comentó Madara reflexivo. Exactamente. Hay que matarlo a toda costa para que sus superiores tarden más tiempo en llegar y así estar más preparados. Tienes que ir a la tierra y ayudarlos cuando eso pase, exclamó Toneri. Madara miró con su Rinnegan por la ventana. Es lo mínimo que puedo hacer por ellos, probablemente me maten si me ven pero no me importa cuándo partimos, preguntó el Uchiha. MNH, en Konoha ya amanecerá por lo que inmediatamente, dijo Toneri sonriendo. Madara se levantó y al ir a su habitación comenzó a sentir un calambre en el pecho, más específicamente en el rostro de Hashirama que le implantó Kabuto. ¿Pasa algo? Preguntó Toneri extrañado. Madara comenzó a sentir mucho calor y comenzó a hiperventilar. Se tambaleaba un poco y se quitó el tapado que le dio Toneri. Lo estoy sintiendo, la parte en tu pecho comienza a acumular chakra, dijo Toneri alarmado, entonces llevó a Madara sosteniéndolo hacia una cama para que se recupere y sepa qué le pasa. Mientras tanto en la tierra, Hanabi, Moegi y Konohamaru se reunieron con Itachi. Tenemos una misión de rango A, dijo Itachi seriamente. ¿Rango A? ¿De qué se trata Itachi-kun?
preguntó Hanabi intrigada. El sobrino del señor feudal tiene una enfermedad grave, debemos ir a la aldea oculta de las piedras a buscar un tipo especial de medicina. Vaya, es bastante lejos y peligroso, comentó Konohamaru. Es verdad, esa aldea está plagada de terroristas muy poderosos, exclamó Moeri. Ya, chicos, no se alteren, confiemos en nuestra fuerza, dijo Hanabi confiada dando ánimos. Ya he ido a ese lugar antes, si tomamos las medidas necesarias nada malo va a pasar, explicó Itachi como medida para calmar a sus alumnos temporales. Ya en la tarde partieron hacia Ishigakure, a paso veloz llegaron a la frontera donde se pararon para acampar durante la noche. Rodeados por el fuego sacaron sus comidas empaquetadas y conversaban antes de dormir. Amegakure y Kusagakure están teniendo sus diferencias, por lo que es probable encontrarnos shinobis de Kusagakure en ese territorio, sea lo que sea que pase hay que evitarlos, no queremos que nuestra aldea se meta en la disputa, por eso Hanabi, voy a necesitar tu visión para prevenir algún encuentro, comentó Itachi explicativamente. Está bien Itachi-kun, cuenta conmigo, asintió ella decidida. Luego diré que nos espera en Ishigakure. Itachi-kun, comentó Hanabi buscando su atención. ¿Qué sucede? Preguntó Itachi. Dijiste que ya fuiste a ese lugar, ¿no? ¿A qué fue? Preguntó Hanabi intrigada. Hace tiempo tuve una enfermedad bastante difícil de tratar, me di la tarea de investigar posibles soluciones y encontré una flor medicinal que solo crece en ese lugar. Parece que fue grave, comentó Moeri. En Akatsuki no te puedes tomar la libertad de faltar al trabajo, menos yo que cumplía una misión como infiltrado, respondió Itachi. En fin, ya se está haciendo tarde, es mejor que descansen, mañana temprano, partiremos. Entonces Itachi levantó la mano con tres palos en su puño. Escuchen, el que saca el palo más largo es quien va a vigilar después de mí, ¿está bien? Los tres tomaron los palos y fue Moeri quien iba a vigilar. Ya los tres dormían profundamente pero Hanabi quedó pensativa. ¿Qué tan grave debió ser la enfermedad de Itachi-kun para tomarse la molestia de buscar una medicina tan cara de conseguir? Pensó ella mientras miraba el rostro de Itachi iluminado por las llamas. Ya en la mañana partieron, llegaron a la frontera de Amegakure. Estamos entrando a zona enemiga, mantente alerta Hanabi, solicitó el Uchiha. Entonces Hanabi activó el Byakugan y empezaron su camino por los bosques de Amegakure. Llegando por la mitad del país Hanabi vio a lo lejos una batalla. A las 12 hay una pelea, comentó Hanabi. Bien, evitaremos eso lo más posible, contestó Itachi, el cual iba al frente. Hanabi aumentó su nivel de visión y se dio cuenta que eran shinobis de Kusagakure atacando a aldeanos inocentes. Oye Itachi-kun. Esto es malo, no es una pelea entre shinobis, es una pelea entre shinobis y civiles, hay que ayudarlos, exclamó Hanabi mirando desesperadamente a Itachi. Moeri y Konohamaru se alarmaron por lo que declaró Hanabi. Hay que ir, exclamó Moeri. No podemos dejarlo así, dijo Konohamaru. No es nuestra misión, no tenemos que intervenir, ordenó Itachi sin inmutarse. Oye, ¿qué estás diciendo? Son solo civiles, no podemos dejarlos así, Hanabi exclamó nerviosa. No es de nuestra incumbencia, la misión es otra, dijo Itachi que volteó a mirar fijamente a Hanabi. Hanabi frunció el ceño. ¿En serio tú has sido Hokage? No eres más que un cobarde, exclamó la Hyuga furiosa, la cual se desvió a la dirección hacia donde se efectuaba el combate para defender a los civiles. Oye, espera, gritó Itachi y comenzó a seguirla. Hanabi aumentó la velocidad, al llegar, con golpes suaves noqueó a los tres shinobis de la hierba que estaban a punto de matar a los dos civiles de la lluvia. Uno estaba desmayado y el otro estaba un poco atontado. ¿Estás bien? Preguntó Hanabi seriamente. El atontado levantó la mirada para saber quién le hablaba pero inmediatamente notó el Byakugan. Tú, esos ojos, eres de Konoha, dijo el hombre, el cual tomó rápidamente un kunai del ninja de la hierba e iba a cortar la garganta de Hanabi, la cual bajó la guardia y no reaccionó a tiempo por la impresión. Entonces el kunai se detuvo antes de cortar a Hanabi. Era Itachi quien llegó justo a tiempo salvándola por poco. Hanabi frunciendo el ceño noqueó al hombre también. Siguiente a eso bajó la mirada con una expresión de tristeza. Itachi ayudó a Hanabi a levantarse, pero ella no lo miró a los ojos. Ya, tranquila Hanabi-chan, no te preocupes, dijo Konohamaru tratando de consolarla. Es verdad Hanabi-chan, ven levántate, evitaste unas muertes innecesarias, comentó Moegi tratando de subirle el ánimo. Siguieron su camino hasta la frontera de Amegakure e Ishigakure. Ya era de noche.
Los tres estaban alrededor del fuego, comiendo su segunda ración de comida. Al terminar, Konohamaru fue a poner las trampas con Moegi, mientras que Hanabi estaba sentada cerca del fuego algo deprimida y pensativa. Ella, con un palo, tocaba las brasas y miraba las pequeñas explosiones que generaban. Itachi guardó el mapa que revisaba y se sentó junto a ella. Ella lo notó. «Perdón», dijo Hanabi en voz baja. Itachi solamente la miró. Yo estuve en la tercera guerra Shinobi, mi trabajo era brindarle apoyo a los heridos, incluso a los enemigos. Relató Itachi. Hanabi lo miró de reojo al escuchar eso. Un Shinobi de la tierra estaba moribundo y pedía agua, fui a dársela, cuando se recuperó y abrió los ojos vio que era un Uchiha e inmediatamente trató de matarme. Relató Itachi mirando al fuego. Hanabi miraba con atención a su amigo. ¿Qué pasó después? Preguntó ella intrigada. Itachi la miró a los ojos. Le corté la garganta, miré a mi padre que estaba ahí presente y le pregunté, ¿por qué este shinobi trató de matarme, padre? No le había hecho nada. Él respondió, porque es la guerra, no es una lucha entre personas, sino entre países, es por eso que personas que ni se conocen tratan de matarse entre ellas, me explicó. Hanabi bajó otra vez la mirada hacia el fuego. Perdóname, actué sin pensar, dijo la Hyuga disculpándose. No te sientas mal por no poder hacerlo todo, nadie puede hacerlo todo, yo lo intenté y fracasé, comentó Itachi mirándola. Hanabi liberó una pequeña sonrisa. Perdóname también por decirte cobarde, eres todo menos un cobarde, solo se me salió por el momento. No te muevas, dijo Itachi mirándola fijamente. Luego Itachi acercó lentamente la mano hacia ella. Hanabi se sorprendió un poco por eso. Itachi tomó algo del cabello de Hanabi. ¿Qué sucede? Preguntó ella confundida. Itachi le mostró una mantis religiosa. Eso dio escalofríos a Hanabi, le hizo consciente que puede haber otros tipos de insectos por ahí. Itachi se levantó y puso al insecto suavemente entre los arbustos liberándolo. Hanabi sonrió por ver un acto tan noble. Bueno, acabo de terminar de colocar las trampas, dijo Konohamaru saliendo de los arbustos. También terminé de poner las trampas de este otro lado, dijo Moegi que llegaba de entre las plantas. Hanabi, es tu turno de ver si hay enemigos a la redonda. Sí, dijo Hanabi activando el Byakugan y mirando alrededor, pero no vio nada sospechoso. Voy a quedarme a vigilar, ustedes duerman bien. Dijo Itachi, el cual apagó el fuego y solo dejó la luz de la luna. Yo voy a vigilar después de ti, quiero remendar mi error. Solicitó Hanabi. No, mañana vamos a necesitar mucho tu poder y no podremos si estás cansada. Será mejor que descanses bien, ¿de acuerdo? Aclaró Itachi. Entonces yo haré turno contigo, Itachi-san, también necesitas descansar un poco. Exclamó Konohamaru decidido. Itachi sonrió por eso. Está bien, Konohamaru, te despertaré cuando sea el momento. Los tres se acostaron a dormir e Itachi se quedó sentado sobre la roca que estaba ahí cerca. Antes de dormirse, Hanabi observó la silueta de Itachi producida por la luna y cerró pacíficamente los ojos. Fin del capítulo 3.